Organizar la rabia, pensar aún en la furia, son esfuerzos de los feminismos. Porque hay muchas trampas tendidas, atajos que parecen llevar rápido a algún lugar, pero te dejan perdida en el bosque neoliberal. Así pasa con las ideas establecidas de castigo, la apelación rápida a la pena y a la cárcel, la sensación de que al daño solo lo repara otro daño. Tratamos de pensar, comadreando un poco, y nos preguntamos, ¿hay otros modos de reparación posible? ¿Cuáles son? ¿Cómo podrían implementarse? Porque la justicia feminista es algo a crear. ¿Hay justicia sin castigo? Con Ileana Arduino. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este campamento feminista, un espacio para pensarnos en una ronda feminista, sorora, para preguntarnos, para reflexionar sobre diversas cosas. Hoy con María Pía López, que es escritora, que es amante del mar. Mi nombre es Camila Belizán, soy educadora popular con Urbanera. ¿Cómo andas, Pía? Bien, acá estamos, Camila, y nombramos territorios, ¿no? Territorios que nos gustan, en los que queremos estar, y eso es un poco el campamento, que es preguntarnos por nuestro lugar en el mundo y también abrir un espacio en ese lugar para conversar con otras, con otros, con otres, acerca de qué nos imaginamos, qué deseamos, qué vidas estamos tejiendo. Y invitades, invitadas, invitados que van pasando, en este caso, junto a Ileana Arduino, que hoy elige presentarse como una abogada penalista, es feminista y antipunitivista. Ella piensa, escribe y debate sobre seguridad y políticas de género. La cárcel como castigo está ahí entre sus principales preocupaciones. Es directora del Grupo de Trabajo de Feminismos y Justicia Penal del INESIP, que es el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Bueno, estaremos con Ileana pensando cosas difíciles de pensar y complejas, pero además invitamos, porque esto es un lugar provisorio, a otra compañera que le deje una pregunta a Ileana. No vamos a contar quién es, pero les decimos que no vamos a estar solas. ¿Vamos a ver? Dale. Bueno, le damos la bienvenida esta vez a Ileana Arduino a esta conversación. ¿Qué tal, Ileana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos con Camila recibiéndote y partimos ahora de una frase común, que es que una imagen vale más que mil palabras. Nosotras no creemos eso, pero sí creemos que una imagen sirve para desatar una narración, pensar con palabras, hacer un juego alrededor de eso, y entonces queremos ver qué imagen elegiste vos, qué foto elegiste para este campamento. Ah, bueno, ella es la de blusa blanca, es Joan Little, y la de anteojos es Rachel Galloway, que es su abogada. Joan tenía 21 años, esa es una escena mientras esperan el ascensor para ir a su juicio. Es un juicio que ocurrió en el año 75, es la primera mujer que enfrentó un jurado por haberse defendido de una agresión sexual. Ella estaba presa, la atacó sexualmente un guardiacárcel blanco. Y es uno de los casos que fue como icónico en el armado, en la articulación del movimiento afro y del movimiento feminista en Estados Unidos en los 70. Muchos hemos visto Mrs. America y esa discusión del feminismo por la igualdad orquestado desde los grandes centros, pero al mismo tiempo en Estados Unidos estaba haciendo esa discusión. Y siempre para mí fue siempre importante porque el caso de Joan Little, y de ahí fui a un montón de lecturas, porque era un movimiento que al mismo tiempo discutía en el campo del sistema de justicia penal, exigiendo reconocimiento acerca de que ella se había defendido legítimamente, pero también era el movimiento que iba articulando, una posición de mucha desconfianza hacia la solución policial y judicial de los problemas de violencia doméstica y de violencia
sexual. Entonces siempre es digamos, un horizonte hacia atrás, digamos, hacia el que miro para ver cómo eran esas interlocuciones entre quienes comprendían muy bien la intersección de las opresiones y las limitaciones del sistema de justicia para responder a sus esperanzas emancipatorias. Muy interesante. Y un poco nos introduce, Ileana, en lo que nos convoca en este campamento que hoy compartimos desde los medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento, UNITV, FM La Uni. Y venimos así en este ciclo pensando una especie de camino respecto de conceptos que sabemos y que entendemos hay que comprender. Y hoy queríamos hablar con vos sobre punitivismo y antipunitivismo. Y bien a lo básico, ¿no? Para poder comprenderlo. ¿Qué implica cada uno de estos conceptos, de estas ideas? Y si podemos llevarlo a acciones, ¿no? Dentro de un caso hipotético, por ejemplo. Sí, nosotros, creo que entre nosotros y en el último tiempo es un concepto que aparece muchas veces erróneamente establecido como en relación de sinonimia con feminismo, ¿no? Una cierta idea de que es una cualidad del feminismo. Primero, pasando por alto la heterogeneidad de los feminismos, pero además pasando por alto que el punitivismo es un modo de relación. Una vez una alumna en un taller donde yo hice la pregunta acerca de qué entendían por punitivismo, ella con 17 años me dijo, es una forma de organizar el pensamiento. Y yo me apropié desde entonces de esa definición, porque cuando uno piensa en esos términos entiende que el modo reactivo que tenemos en sociedades que además muchas veces tienen una concepción instalada negativa de la idea misma de conflicto, en la que pensamos frente al conflicto muchas veces en términos de supresión y erradicación como si tal cosa fuera posible y no en términos de gestión de la conflictividad, la idea de castigo es una idea o de punición. Es una idea muy, muy atractiva, ¿no? Y eso capturado demagógicamente frente a en escenarios, digamos, de poca imaginación política acerca y de poca comprensión acerca de lo que gestionar la conflictividad implica, muchas veces conduce a que todas las terminales, en términos de cómo responder en los más diversos escenarios, sean la idea de castigar, de individualizar responsables y como enseña Tamar Pich, eso aleja muchas veces la posibilidad de comprender estructuras de opresión, modos de circulación de la violencia y sobre todo cómo trabajar más integralmente en desactivar. En general, cuando decimos, o por lo menos como feminista, cuando yo me digo no punitivista, es primero por esta posición casi de principio de sospechar de la solución atada al aumento de penas o al endurecimiento carcelario como única respuesta o como primera respuesta de intervención. Y experiencias hay, Angela Davis siempre enseña que a los antipunitivistas, a las personas antipunitivistas, se nos pide una experiencia total como la cárcel, como si tal cosa fuera posible, ¿no? Para enfrentar, digamos, o contraponer un ejemplo de la misma magnitud. En general, las experiencias son experiencias más acotadas, de gestión orientada a establecer otras formas de responsabilidad o a establecer responsabilidad, porque está muy naturalizada la idea de que la cárcel o el castigo penal responsabilizan y eso es bastante discutible, ¿no? En términos de lo que efectivamente sucede. Y además experiencias orientadas a la reparación. Entonces, ahora, por poner un ejemplo muy cercano, se me vienen las estrategias de gestión de conflictos que llevan adelante las compañeras de AMAR CTA, que no tienen en el estamento policial o judicial un agente de confianza, porque son objeto de persecución y criminalización constante, pero sí tienen conflictos, sí están expuestas a múltiples violencias y desarrollan estrategias y acuerdos de gestión de los conflictos orientados principalmente a compromisos de las personas que se reconocen todas como personas capaces de construir acuerdos. Y acuerdos muy centrados en la reparación y en el reconocimiento de los daños que se han producido. Luego hay experiencias, desde el grupo que yo coordino en INESIP, tenemos un espacio que se llama Otros Dicen en Cosecha Roja, donde traducimos textos de otros lugares y hemos traducido varios vinculados a experiencias de justicia restaurativa, que por ahí nos quedan lejos en términos de los términos de nuestras conversaciones sobre las violencias sexogenéricas aquí ahora, pero por ejemplo experiencias de justicia restaurativa de comunidades punks en Nueva York que tampoco tienen una relación
de confianza con el Estado, en sociedades muy distintas, estamos de acuerdo, pero que en todo caso ponen el acento en la importancia del reconocimiento del daño para las víctimas, de que las víctimas se encuentren en una instancia de reconocimiento del daño y en la propuesta de articular y ser protagonistas en la identificación de qué podría ser reparatorio, concretamente de acuerdo al caso. Y luego hay experiencias también sin romantizar, pero las hay para explorar en el campo de las justicias comunitarias o indígenas, ¿no? Cuando estás describiendo esas instancias de reparación, me quedaba pensando en si esas experiencias, esos instrumentos, esos dispositivos suprimen o desplazan hacia otro lugar la cuestión del castigo. Es decir, si cuando pensamos reparación pensamos otro tipo de castigo que no es el carcelario, o podríamos pensar que algo repara sin necesidad de que cause un dolor en una privación en quien cometió el daño. Sí, es que en realidad la imposición del castigo no tiene ningún compromiso con la reparación. Hay personas que pueden sentir, si de hecho escuchamos eso expresado muchas veces en términos de consigna acerca de que la idea de que alguien se pudra en la cárcel a otra persona puede resultarle reparatorio, habrá quien pueda decir eso. Hay cantidad de personas que no, y la distancia que hay entre esa expresión en abstracto y el proceso mismo de confrontación a esa escena, muchas veces en la experiencia concreta muestra distancias. Pero en principio, cuando uno plantea estos modelos de disputa entre justicias puramente sancionatorias o justicias restaurativas o dirigidas a la reparación, hay una relación de cierta exclusión. Sin embargo, también es posible pensar escenarios de concurrencia, ¿no? De hecho, hay en este momento varias experiencias de trabajo restaurativo con personas privadas de la libertad, es decir, que ya han sido condenadas, pero que de todos modos se involucran en algún tipo de actividad reparatoria, si no directamente para quienes han digamos, para aquellas personas a las que han dañado, para el tipo de comunidad que resulta dañada por los hechos que han cometido. La Asociación Pensamiento Penal, por ejemplo, tiene un proyecto de esas características con personas privadas de la libertad que destinan parte de los fondos que obtienen en las actividades que hacen en esas circunstancias a fundaciones u organizaciones que trabajan con víctimas del tipo de delitos que ellos han cometido en otro momento. Lo que nosotros tenemos que tener claro, sobre todo en términos políticos, además cuando construimos consignas que apelan a la intervención judicializada y penal, digamos, y al reconocimiento a través de la ley penal, que el compromiso del Estado cuando persigue penalmente no es centralmente con la víctima y con el daño que ella ha padecido, con la persona victimizada, digamos, la víctima también es una construcción un poco fuerte, sino con el restablecimiento del orden normativo. Entonces, alguien violó la ley y hay que castigar, lo que se castiga es la violación a la ley centralmente, no la producción de un daño a otro. A veces ese castigo puede ser, como decía, reparatorio para alguna persona, pero al mismo tiempo que a alguien se le impone un castigo estatal como la cárcel, se lo desliga de la responsabilidad de otros tipos de reparaciones, por ejemplo, porque bueno, tampoco las reparaciones son limitadas. Podríamos pensar esquemas de mixtura que atemperen, si no eliminen del todo el castigo carcelario, la pena privativa de la libertad, que como bien decía Espías, pura imposición de dolor. O también pensar en alternativas donde de nuevo el eje de la construcción de responsabilidad pase por comprometer a la persona que ha dañado, que ha producido un daño a otra persona en la reparación en cuanto sea posible del daño que protagonizó. Y romper un poco de nuevo esta idea entre cárcel y responsabilidad, que no solo no responsabiliza, no genera una responsabilidad, sino que muchas veces pone a la defensiva, porque bueno, una vez que yo entro a ese campo, la consecuencia es muy dura, por lo cual los estándares de protección que me asisten también son altos, sino que también nos desresponsabiliza muchas veces socialmente, ¿no? Es decir, en la medida en que hay pena, la pena es extremadamente personal, está prohibido transferir el castigo a terceros por hechos de otros, está bien que así sea además, pero impide también otros diálogos posibles, y también nos desresponsabiliza a todos nosotros respecto del espanto que la realidad carcelaria es, ¿no? Eso, también a Angela Davis, muy involucrada ella en la campaña por la libertad de Joan Little, por cierto, de la que hablábamos en la foto, plantea eso mucho, ¿no? La cárcel es extremadamente cómoda y anestésica en términos de responsabilidad social, digamos, que nos queda en general
aquellos en nombre de nuestra seguridad se nos ofrenda como propuesta, desarrollamos unas sensibilidades, pero unas sensibilidades que tampoco son puestas en juego porque nos queda realmente muy lejos. La experiencia carcelaria, salvo ciertas sensibilidades políticas, no es algo que forme parte de las cotidianeidades, ¿no? Ahí vos planteaste dos escenarios, ¿no? Y venías describiendo bien la situación del punitivismo y del antipunitivismo. Hay otra instancia más en la que no se considera ni a la persona que fue dañada, ni a la persona que efectivamente hizo el daño, y ahí aparece el si no hay justicia, hay escrache, ¿no? ¿Cómo podemos pensar esto, Ileana, desde tu perspectiva? ¿Eso es punitivismo? Y si no es, ¿qué es? Bueno, no, yo creo que lo primero que hay que saber es que son prácticas punitivas en la medida en que son prácticas de expulsión, de señalamiento, de impugnación de la palabra del otro, de hay distintas versiones de las prácticas punitivas o de lo que llamamos escrache, que en algunos casos son puramente, digamos, simbólicos y en otros casos tienen, digamos, se materializan físicamente en prácticas como los linchamientos, ¿no? Digamos, y hay una cierta continuidad. Lo que me parece, lo que sí es muy interesante, como ocurre con muchas otras formas de esclarecimiento que produce el feminismo, es que la preocupación aparece cuando la herramienta es utilizada, por ejemplo, por los feminismos. Pero en realidad, decía, es una práctica, digamos, muy extendida porque vivimos en sociedades de tipo punitivista o castigocéntricas. Lo que me parece también es que a veces quizás es una herramienta que hay que leer en su uso y en su legitimidad contextualizadamente. Lo que no se puede hacer o lo que no podemos hacer, pienso yo, y lo he planteado muchas veces dentro de los espacios feministas, es la autoindulgencia respecto del carácter de la herramienta, ¿no? Es decir, esta especie de idea de que porque mi causa es justa o porque yo la utilizo, todas las objeciones que esa misma herramienta me plantea en otros casos se desplazan. Por lo menos no hacer de cuenta que lo ignoramos. Después a lo mejor podemos construir, son discusiones muy parecidas a las que uno podría tener con otras profundidades en relación con la violencia como recurso para las disputas políticas, pero digo, lo que uno no puede decir es que seriamente ignora el carácter de la herramienta y las implicancias que el uso de la herramienta puede tener, tanto en términos de backlash, esto es, de lo que se vuelve contra uno cuando uno juega con ciertos despliegues políticos, sino también en términos de las limitaciones que uno encuentra éticas o desde el punto de vista de sus convicciones con llevar adelante ciertas prácticas. También pienso que es un momento, que fue un momento, que también hay una cierta experiencia acumulada que esmeriló también la centralidad de la herramienta y expuso sus límites. Y un poco, no por demagoga, pero sí pienso que hubo en las lecturas una lectura rápidamente condenatoria del uso de la herramienta, o muy simplificada, que la leyó todo el tiempo como punitiva y que en ningún momento pudo introducir, por ejemplo, nociones de autodefensa, ¿no? Pensar, por ejemplo, que en algunas de esas expresiones lo que había eran intentos por apropiarse de alguna modalidad de uso de la fuerza que en general nos es negada. Y por supuesto, también me parece que ciertas apelaciones al debido proceso o a la institucionalización solo pueden ser hechas sobre la base de un profundo desconocimiento de lo que el debido proceso y los mecanismos institucionales son para este tipo de demandas, porque más bien también el escracho o esas necesidades de autodefensa, de denuncia pública, son un punto de llegada de un largo camino de impunidades. Rara vez, en algunas ocasiones, y por supuesto siempre suele haber distorsiones en momentos de efervescencia o de reivindicación identitaria o lo que fuera, pero digo, rara vez uno puede decir que alguno de estos hechos comenzó con un scratch, ¿no? Digamos, como que los casos más emblemáticos en general lo que tienen también es un pasado de desatenciones, de silencios, de complicidades, de subalternización, y a veces incluso las propias, las autoadministradas por nosotras mismas en esas cosas. Entonces cierta subrayado o cierta ferocidad en la reacción también a veces es por las broncas que dan las cosas que hemos hecho, que nosotras mismas hemos hecho sobre nosotras mismas. Pero digo, me parece que es una herramienta que tiene una complejidad
que no admite un juicio de escrache sí o no en el vacío, sino que hay que poder considerar. Del mismo modo, con esto redondeo, que esta idea de que inscribir los escraches feministas en automático en la genealogía del escrache contra criminales de lesa humanidad también es una autoindulgencia un poco bárbara por varias razones, entre otras cosas porque en esos escraches había una demanda clara de juicio y castigo. En cambio, en los escraches feministas no necesariamente en todos hay una demanda explícita de juicio y castigo necesariamente detrás. Entonces, hay algo en el despliegue del método que muchas veces, si no está claro, y si no está claro para qué desplegamos un cierto método, más allá de la ruptura del silencio y estas reivindicaciones que se hacían, bueno, probablemente produzcan un poco de ruido en algún momento, pero no conmuevan las bases estructurales de digamos, que ponen todo el tiempo sordina a ciertos reclamos más allá de lo que nosotros esperamos, ¿no? Cuando hacías esta genealogía, me quedaba pensando que algo que se ve mucho en las universidades y también creo en las escuelas, es que bajó la cantidad de escraches a medida que fueron creándose alojamientos institucionales para considerar denuncias y situaciones de abuso. Entonces, también que esa herramienta de algún modo fue perdiendo ejercicio porque aparecieron otras herramientas. Pero sí, hay algo que a mí me interesa, que aparecía mucho en los escraches y también, que creo que es un problema para los feminismos, que es la relación, la suposición de que todo daño tiene un culpable. Estoy casi citando una expresión de Alexandra Cohen, ¿no? Que dice, bueno, todos atravesamos situaciones de daño todo el tiempo. De esas situaciones a veces hay responsables que son otras personas y otras veces no, son situaciones de daño. ¿Y cómo pensar estas distinciones? Me parece que también es central para poder señalar qué es lo que puede ser objeto de una reparación y de una responsabilización y qué no. Sí, y los planos, ¿no? Porque también esta cosa de utilizar la nomenclatura de las violencias para todas las experiencias. Nosotros no utilizamos habitualmente la expresión de injusticia, por ejemplo. Es como una noción como abandonada. Y algo puede ser injusto y no necesariamente violento, pero que no sea violento no significa que no requiera atención, porque está siendo injusto. En cambio, cuando nos corremos a la gramática de las violencias, para decirlo también con Cata Trevisache, esta idea de, bueno, si hay violencia tiene que haber castigo, tiene que haber algún tipo, tiene que haber responsables. Acá, y ahí es donde también a veces perdemos la trama de lo... De la posibilidad de ahondar en la trama de las opresiones, en por qué ciertas formas de las relaciones circulan de una manera, y también un poco abandonada la idea de proporcionalidad, ¿no? Considerar que precisamente no todas las situaciones son iguales y que por lo tanto la entidad o la dureza de las respuestas no puede ser la misma, también es parte del aprendizaje. En esta idea de que alcanza con la enunciación en primera persona acerca de la gravedad que un acontecimiento tuvo para exigir un cierto tipo de respuesta, reclama unos sinceramientos en los espacios colectivos e institucionales que no implican desatender que para alguna persona un hecho, lo digo siempre en la misma pavada, ¿no? Digo, la clavada de un visto puede ser una cosa extremadamente lacerante, dolorosa, digamos, que a uno le viene todo el tiempo y que le resulta humillante. Ahora, Ese tipo de sentimiento y de daño que provoca, digamos, no puede generar la misma reacción que un acoso ostensible de alguien en una posición jerárquica que pone en juego el trabajo de una persona o que una agresión sexual. Y eso no significa que no reclame la misma atención, no significa que no sea importante o relevante lo que uno está escuchando acerca de él, lo dañina que esa experiencia fue en términos subjetivos. Pero si la única forma de reparación es la identificación del culpable... sí, claro, no. Nosotras perdemos mucha posibilidad de construir reparación de otras maneras. Yo hace poco pensaba cuando, en una época, yo tenía a cargo una dirección de derechos humanos en el ámbito de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces a veces venía gente con casos muy viejos, en los que ya no había posibilidades de tener una intervención por más razón que tuvieran. Porque existe una cosa que se llama prescripción, que es, se agotó el plazo, ya no se puede. Y eso es muy frustrante, porque uno puede decirle a alguien, mirá, sí, hay un montón de elementos, pero ya está, no hay cómo. No. Y una de las formas era precisamente decirles a las personas, bueno, mirá, nosotros a partir de esto podemos construir esta cierta política pública. Es decir, lo que se puede es pensar un escenario distinto para
evitar la repitencia de este tipo de situaciones, para involucrar a las personas de un modo u otro. Algunas personas se encontraban en eso, digamos, en la politización de lo que era un caso individual que, no, que encontraba límites, y otras no, por supuesto, ¿no? Digamos, pero, o algunas agotaban la reparación o la instancia de reparación en esto de que en ningún momento era puesto en duda lo que estaba dicho. Y eso me parece particularmente importante, porque a mí me parece que la posibilidad de diversificar las respuestas y de trabajar con elencos más heterogéneos de intervenciones está dada por tomarse muy en serio el reclamo. Y prometer castigo es exactamente lo contrario a tomarse en serio. Digamos, con tomárselo en serio significa ser honesto respecto de qué posibilidades hay, hacia dónde se puede ir, cuál es efectivamente el tipo de demanda que un caso tiene. Hace poco en la Facultad de Exactas decía, bueno, si a todos los casos respondemos con suspensión y expulsión del aula, ¿cuál es la entidad o cómo marcamos la relevancia entre aquel que violentó sexualmente en un baño a una alumna y el que mandó un mensaje, digamos, absolutamente, no sé, soez, desubicado por mail? ¿No? Esta idea de, y que creo que también la idea del continuum de violencia, donde también la noción de violación empezó a ser utilizada, la idea, con una generalidad que no responde, digamos, necesariamente a la gravedad de algunos casos y que parece ampliar reconocimientos, también reduce horizontes. Pues si para todos los fenómenos tenemos las mismas categorías, después vamos a querer exactamente las mismas respuestas e intervenciones. Pero sí creo que lo que genera una diferencia es la escucha conducente. Esta escucha dirigida a tomarse en serio, a que la persona que se siente dañada entienda que no hay algo de puesta en duda, que es algo con lo que... Y que también está lejos de la afirmación dogmática de yo te creo y nada más. Que es muy complaciente a veces, pero que nos hace perder complejidad y que también ponen o no permite poner entredicho, yo creo que hay que poner entredicho la valía que hay en cualquier respuesta o en otorgarle estatus de respuesta a algo que implique silenciar o anular la existencia del otro, por más horrible que el otro sea. Yo creo que en eso hay que esta idea de que la única forma es la complicidad con la expulsión, con el destierro simbólico, material de los espacios. Escuchar lo que una persona tiene para decir de un hecho no significa avalar lo que esa persona haya hecho sobre él. Es una condición indispensable para comprender un determinado conflicto. Entonces, cuando nosotras reducimos el yo te creo a la imposibilidad del otro de decir, también estamos perdiendo la posibilidad de encontrar mejores condiciones de intervención, incluso aquellas que todavía fortalezcan más las intervenciones dirigidas a reparar, ¿no? Escuchaba recién y pensaba en qué tipo de incomodidades podía estar despertando lo que decías, pero también te voy a adelantar una mía. No, que pensaba que esto que decís con lo que respecto de la escucha atenta, conducente, el espacio, a mí me hace pensar en tramas comunitarias, tramas institucionales, y pensaba qué difícil todo esto para hablarle a las compañeras que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, o lo que diríamos la intemperie, ¿no? Donde no tenés acceso a mecanismos de alojamiento institucional de la escucha o de tramitar un cierto daño, ¿no? Sí, lo que yo pienso de eso es que de lo que se trata también es de asumir que esas conversaciones tampoco hay que proponérselos de frente y de cara a la misma persona que ha sido dañada, digamos. Lo que sí pienso es que ningún diseño institucional puede comprometerse, si dice que va a gestionar un conflicto, a que ese compromiso implica no escuchar, no atender ninguna de las situaciones que la otra parte tenga respecto de una situación. Por supuesto que si nosotros imaginamos esa escena en un caso de un abuso sexual intrafamiliar, bueno, no es el mejor escenario para pensar, pero estaba un poco pensando en esto del esquema de las universidades, ¿no? Y el reconocer en esa, y digo, las instituciones no pueden desentenderse de o proponer políticas que impliquen, por ejemplo, tratar de institucionalizar la idea de el miedo cambió de bando, por ejemplo, ¿no? Que es otra de las consignas que en algún momento se repetía así como a vivo a voz, como si fuera una novedad, digamos, desde Hobbes para adelante está bastante repetida, pero digo, además
A mí más bien me da terror la idea de que el miedo cambia de bando. Es como encontrar como un activo de al menos ahora se aguantan un poco más. Entonces, eso puede tener una utilidad táctica, digamos, podemos ser más o menos jacobinas en determinado momento, digamos, como está bien, pero lo que digo es, cuando uno piensa mecanismos, quizás no es, por supuesto, esa persona, pero pongo un ejemplo. En algún momento alguien me decía, cuando había denuncias en centros culturales y esto, ¿no? Entonces, me era muy gracioso porque yo no tengo intervenciones profesionales, pero la gente me llamaba y me decía, bueno, ¿y qué hacemos? Que yo, ¿qué sé yo? ¿Qué hacemos? Pero sí pensaba, me decían, ¿lo echamos? Y yo digo, bueno, pero ¿por qué lo van a echar? No sé, cómo piensen que si en el espacio van a empezar a tener este tipo de cosas, ¿qué van a hacer? Hasta que el último flechado llegue, cuando la variable sea la cancelación por racistas o por clasistas, digo, ¿quién va a quedar en todo esto? O empezamos a tramitar algunas incomodidades. Si lo que todos los amigos varones van a hacer es decir, no, yo despegarse sin considerar que bueno, que las cosas han ocurrido en los espacios colectivos compartidos, que son personas con las que hasta el día anterior tuviste alguna conversación, de vuelta, hay algo del sostenimiento de la humanidad y la subjetividad del otro que no tiene que ver con validar lo que el otro hizo o con darle la razón o lo que sea. Sencillamente, bueno, entre otras de las formas de acompañar a quien ha sido agredido es ocuparse de aquel que está señalado para gestionar, por ejemplo, esto, bueno, mejores condiciones de salida del lugar. A veces tenemos ideas de víctimas muy, muy estandarizadas, muy en abstracto, pero muchos de estos hechos donde los vínculos sexoafectivos además son mezclados, porosos, bueno, no es que uno produce situaciones de corte inmediatamente y todo se resolvió. Digo, hay situaciones contradictorias. No sé, yo veo casos judiciales todo el tiempo y hay situaciones de retorno al vínculo que uno diría, y suceden, digamos. Entonces, si toda la intervención institucional es de el otro es un monstruo al que cada vez le confiero menos humanidad, más a mí me parece que ahí hace clivaje uno de los principales posibilidades de apropiación del neoliberalismo de nuestras demandas, ¿no? Esta idea de que algunos sujetos pueden rápidamente ser transformados en cosas. Esa es una operación básica de construcción de subalternidades que a lo mejor nosotras en cierto momento creemos que podemos estar aprovechando, pero lo cierto es que en el fondo la construcción del indeseable, el descartable, la escoria, aunque cambiemos las expresiones, es más o empieza por esto, por dejerarquizar sus derechos, por privarlo de palabra, por colocarlo en el plano de la irracionalidad, de la imposibilidad de todo tipo de empatía que lo conecte con el lado bueno de las cosas. Entonces, es muy difícil, pero también muchas comunidades muy vulnerables utilizan este tipo de mecanismos, porque también están atravesadas por... Pienso, por ejemplo, en el trabajo que hacían las amazonas en el Bajo Flores, donde los involucrados en el momento en ciertos episodios de violencia eran no ellas, nadie va a parar a un tipo dado vuelta, súper borracho, que está por pegar. No, bueno, acuerdos con el resto de los varones, que a lo mejor desde ciertas posiciones feministas muy estilizadas diríamos, ¡ay, pacto de machos! Bueno, no. O, no sé, unas ciertas estrategias de horarios o de cosas que nos parecerían como unas negociaciones inadmisibles desde posiciones muy puristas y desde ciertos pánicos morales, pero que tienen que ver con una vida negociada donde no se negocia solamente este tipo de violencia. Esa es otra idea que creo que es muy incómoda, pero que tenemos que poder discutir, estas afirmaciones del tipo la violencia no se negocia. No, claro, digamos, nadie negocia dos o tres cachetaditas, pero no es cierto que entonces hay que retirar todos los mecanismos de mediación del conflicto en los casos de violencia de género porque siempre hay una asimetría insuperable. Bueno, no, porque este es como eso, es el borramiento de toda autonomía también, ¿no? Es decir, como, además, la historia está plagada de ejemplos de extrema sujeción con estertores de autonomía, digamos. Entonces, también son esas construcciones a veces muy grandilocuentes, pero que son muy poco operativas para salir del estado de cosas que para muchas personas es acuciante. Entonces, la idea de excluyo al otro significa romper por ahí el espacio que le permite contar con algún tipo de provisión, resolver otro tipo de cuestiones e incluso sus propios intereses afectivos. En los casos de violencia doméstica eso se ve, muchas veces hay más peso puesto en la demanda de reconocimiento del daño que en la demanda de castigo del que produjo el daño. Que el otro tenga, que el tercero funcione como una instancia de reconocimiento público. Pero sí,
estamos subidas a este tren de todo es violencia, probablemente nos parezca muy poquito. Te proponemos, Ileana, acá junto con Pía, imaginar una especie de ronda en este campamento en el que pasaron compañeras, compañeres, y que nos tiran una pregunta, nos proponen pensar desde otro lugar, desde otra militancia, un espacio desde nuestro lugar, y por qué no, de modo transversal. Así que te voy a hacer escuchar la pregunta que dejó una compañera para vos. A ver quién será. Bueno, le voy a dejar una pregunta a Ileana, Ile, que es la próxima invitada, y bueno, tenía que ver con la cuestión del acceso a la justicia. Yo estuve conversando sobre la cuestión del racismo y cómo está presente de forma estructural en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y bueno, yo quería saber acerca de cuál es su mirada, también teniendo en cuenta el contexto de esta reforma feminista de la justicia y cómo crees que se puede aportar desde el feminismo para poder pensar una justicia también donde se considere el eje del antirracismo. Ah, qué interesante. Sí, yo pienso centralmente que el problema de la consigna reforma judicial feminista y los lineamientos, sobre todo más institucionales, que esa proclama tenía, porque si bien la consigna se articuló de manera callejera, sí hubo una captura hegemónica bastante rápida, o por lo menos también podríamos decir que cristalizó así en las calles después de un año de institucionalización, de ministerio, en fin, de, y rápidamente no había ministro que no dijera reforma judicial feminista, y cuando uno leía esos contenidos se encontraba un esencialismo de género bastante poco conducente, porque voy a citar en esto a Luli Sánchez, ¿no? Es decir, en realidad el problema común con las luchas antirracistas, con el clasismo, con las posiciones de odio a los migrantes, a los pobres, es la lucha contra la impunidad, digamos. En todo caso, lo que nosotros tenemos que pensar es qué tipo de participación queremos tener respecto de una herramienta que constitutivamente, estructuralmente, está dirigida, digamos, históricamente, ha nacido básicamente como una herramienta de persecución de la disidencia, ¿no? De la disidencia en un sentido amplio, pensemos en Milagros, ¿no? Y digo, que activa y que reactiva esa genealogía permanentemente. Entonces, en principio, para mí no tiene nada de feminista una agenda de reformas que se conforma con políticas tokenistas de promesa de cargos cubiertos por mujeres. Por ejemplo, pongo un ejemplo: el fuero de familia es mayoritaria, abrumadoramente compuesto por mujeres, y veamos cómo funciona la justicia de familia con las familias más pobres de este país. Y también pienso que una agenda de justicia feminista tiene que poder discutir la política de criminalización del trabajo sexual y tiene que poder discutir la política de criminalización de drogas que tiene hoy no solo un montón de cis mujeres y travestis privadas de la libertad como nunca en la historia, sino también a los hijos de las mujeres de los sectores populares que ven que durante sus adolescencias lo que otros tramitan con otros recursos de acompañamiento es resuelto muchas veces por la cacería policial y judicial a través de la ley actual de drogas, pero también poder discutir como feministas qué modelos tributarios o cuál es la estrategia de persecución del delito tributario que este país necesita. Vamos a seguir mirando distraídamente hacia otro lado desde el sistema de justicia frente a los evasores de las cargas sociales, digamos, cuando tenemos los problemas de asimetría de acceso al mercado laboral que tenemos. ¿Cómo vamos a qué función va a tener la política criminal, por ejemplo, en relación con reducir la altísima tasa de informalidad en relación con el empleo doméstico? Entonces, cuando uno piensa en esos términos, se encuentra que es imposible pensar estas proclamas de tipo soy feminista interseccional sin ocupar ese tipo de discusiones donde, ante todo, el reconocimiento del racismo, ¿no? Que en nuestros contextos, en nuestros espacios, es una cosa que viene un poco demorada, digamos, en este país en general. Así que no imagino ninguna posibilidad de una reforma judicial que sea feminista si no se ocupa de los altísimos niveles de selectividad racial y clasista del sistema de justicia penal. Y la reforma tal como viene planteada es una reforma que nos interpela como víctimas, solo como víctimas, no como protagonistas de la discusión política. Es una reforma que propone mujeres que se supone nos van a escuchar mejor, ya, eso de nuevo, ese esencialismo me parece dramático, luego reglas
para valorar la prueba cuando reclamamos como víctimas. Bueno, no es la única interlocución con el aparato de justicia y es una condición política extremadamente limitada la de reconocimiento en tanto víctimas. Entonces me parece eso, que no hay reforma judicial feminista sin atender centralmente las dinámicas clasistas y racistas del sistema de justicia penal que básicamente nació así. Mencionabas recién, empezaste la respuesta mencionando a las trabajadoras sexuales, y vos tenés un compromiso muy explícito con respecto a la necesidad de sacar de la clandestinidad el trabajo sexual, pero eso sabemos que implica muchas discusiones dentro de los feminismos, como todo lo que fuiste planteando, pero también esto es un punto que genera divisiones muy claras. ¿En qué sentido? Conocemos esas divisiones, pero ¿en qué sentido sería productivo o en qué puntos sería productivo para el despliegue de los feminismos dar la discusión sobre el trabajo sexual? Lo primero que yo pienso de eso es que nosotros no podemos tener un concepto de autonomía selectivo. Y además la selectividad en términos de quién expresa un ejercicio legítimo de la autonomía o no es muy clasista, digamos. No hay una selectividad desprovista, neutra de otro tipo de consideraciones que son muy subalternizantes. Entonces, lo primero que sucede, por lo cual yo creo que esa discusión hay que habilitarla, es que hay que poder dar cabida y espacio a esas voces. Yo creo que la lucha por la legalización del aborto un poco subrayó esta contradicción, ¿no? Esta idea de mi cuerpo es mi decisión. Uh-huh. O no es aborto sí o no, es clandestino o legal. ¿De qué manera uno puede quitar la pertinencia de esas dos reivindicaciones cuando hablamos de la disponibilidad del propio cuerpo para ejercer o no trabajo sexual? Digo, es difícil esa discusión. De la única forma que yo encuentro eso es silenciando a quienes reivindican su autonomía. Y después los planteos, digamos, que son un poco absolutamente, no son contrafácticos, ¿no? Esta idea de siempre son decisiones condicionadas por la concurrencia de un montón de carencias. Bueno, un montón de decisiones. También son así las decisiones que toman las trabajadoras domiciliarias o las trabajadoras que venden comida informal a la puesta de los puestos de trabajo, digamos, o que ejercen, perdón, venta ambulante o que cocinan en sus casas y están expuestas a otro tipo de violencias en el espacio público. Digo, esa idea de que la única autonomía condicionada es aquella que se expresa respecto de la opción por el trabajo sexual, bueno, es en principio muy problemática y si nosotros le damos cabida estamos sosteniendo una posición de opresión a esa discusión. Y cuando se plantea que en realidad la discusión sobre la legalización del trabajo sexual es hacerle el juego al patriarcado, bueno, yo pienso que en la medida en que el problema, lo que le hace el juego al patriarcado o a la forma organizada del capital que supone que algunos van a ser explotados por otros, es la clandestinidad, ¿no? Es decir, independientemente de lo que a mí me parezca o no, hay un momento del día en el que algunas personas están sujetas a la criminalización que solo es posible, o que es posible con esa fuerza, esa entidad, de la mano de la clandestinidad. Y también su reconocimiento incluso como víctimas para las narrativas hegemónicas. Las personas trabajadoras sexuales que son víctimas de femicidios no forman parte de las agendas de los feminismos. Entonces, y las condiciones de clandestinidad en las que están sumidas son parte explicativa de su mayor exposición a unas violencias que debiéramos atender prioritariamente, digamos, es en nombre de una especie de reivindicación de los derechos de todas nosotras, hay una negación de unas circunstancias específicas de opresión más profundas que están derivadas directamente de esto. Después hay dinámicas que yo sé que son muy irritantes para la conversación, pero que es un poco absurdo negar, ¿no? Hay mercados que existen. Entonces, la idea de pensar en la supresión del mercado sin transformar estructuralmente las condiciones de esta sociedad y no pensar en la idea de la regulación como una herramienta, y bueno, es una idea bastante ingenua, pero además es muy cómplice del estado de cosas. La persecución policial es posible con la entidad que tiene de la mano de la clandestinización del trabajo sexual. Muchas veces las personas que están en contra de la regulación del trabajo sexual, que se llaman abolicionistas, pero el abolicionismo en realidad es muy otra cosa en mi concepción,
Dicen, bueno, no está, en la Argentina no se criminaliza el trabajo sexual. Es falso. Si por criminalización entendemos la prohibición formal en la ley, es cierto, no está prohibido. Ahora, si nos hacemos cargo de la complejidad, la noción de criminalización, y sabemos que la mayor parte de la criminalización que el Estado ejerce es informal, es en la calle, está en manos de las policías, nadie podría sensatamente sostener esa idea. Entonces, a mí me parece que nosotras tenemos que encontrar un punto de acuerdo en el que cualquier política que reduzca los niveles de clandestinización de la vida de algunas personas es una política feminista. Es una política que necesitamos. Porque como con el aborto también, el reconocimiento de la posición de trabajo no obliga a todo el mundo a colocarse en esa posición. Yo sé que estoy simplificando ahora acá, y hay matices, incluso en algunas formas reivindicatorias, que uno podría decir, bueno, cuidado con eso, porque ciertas expresiones de la autonomía, incluso dentro del mundo del trabajo sexual, no son iguales acá que en ciertas zonas, como pueden ser las fronteras para ciertas personas. Bueno, pero eso ocurre con otros mercados, con otras actividades laborales, ¿no? Pensemos en la industria textil o en la agricultura, digamos. Y a nadie se le ocurre que hay que erradicar la legalidad del trabajo agrícola o de la industria textil o de los trabajadores de la industria textil para erradicar la trata o la explotación en esos lugares. Entonces acá la dimensión moral del asunto respecto de lo que implica la autonomía en relación con cómo de lucrar con la sexualidad es algo sobre lo que hay que poder hablar con menos moralina, porque lo mismo se traslada, por ejemplo, en el campo de las víctimas de delitos sexuales, cuando las víctimas aceptan reparaciones económicas, o no quieren castigos, o aceptan acuerdos transaccionales respecto de lo que sucedió, porque, de nuevo, importa el reconocimiento y no tanto la nomenclatura o el castigo del otro. Entonces, por ejemplo, no quieren soportar un juicio oral, dicen, bueno, quiero un acuerdo abreviado. Un acuerdo abreviado es una transacción. Y hay muchas feministas que dicen que hay que prohibir ese tipo de acuerdos en delitos sexuales. Bueno, lo que hay ahí es una especie de imposición también de buenas y malas víctimas dentro de los feminismos, ¿no? Porque para mí ese es un modelo muy parecido al de la disposición de la sexualidad para lucrar en el campo del trabajo sexual. Qué interesante. Me parece Perdón, que no es de la sexualidad, digamos, es del propio cuerpo y de los genitales y de lo que sea. La sexualidad es otra cosa. Ileana, ya casi transitando el final de esta charla, agradecerte muchísimo. Primero, antes de irte, queremos proponerte jugar a la creación de un mundo ahí un poco mejor, ¿no? Y agarrándonos de aquella queridísima frase de nuestra querida Susy Shock, no queremos más esta humanidad, te proponemos así como soñar, pensar qué humanidad, si tuvieras ese deseo hoy ahí en tus manos, ¿qué humanidad te gustaría, ¿no? ¿Qué humanidad crearías? Una humanidad en la que hay una tradición indígena del norte de México que se llama Corima, en la que la acumulación está mal vista, es una causa de desprestigio. La acumulación material, ¿no? Pero pienso que otra humanidad o una con la que yo fantaseo es una en la que la acumulación en todas sus formas no sea una causa de desprestigio y que en todo caso, para decirlo por la positiva, en la que la redistribución constante sea una práctica reivindicatoria de la propia existencia. Porque a mí me costó muchos años pensar no quiero matar nada. Me costó muchos más años de los que tenés vos ahora. Y fue como una decisión. Y eso también me parece que es interesante, cómo los feminismos, cuando pensamos que lo personal es político, también es que van construyendo esas instancias de reencuentro, encuentro con el deseo, que también puede ser fuertemente móvil, mutable, ¿no? Transformable. Sí. Y también pensaba en eso.